Buenas tardes, alumnos. Nos encontramos aquí la maestra Úrsula Paredes y el profesor Eder. Estamos aquí para tratar de apoyarlos en cuanto a sus aprendizajes. Recordemos que se les mandó a la plataforma la secuencia 3, donde hablábamos de los elementos que debían de tener un mapa. Y debemos recordar que es el título, es la rosa de los vientos, es la simbología y es la escala gráfica y numérica. Ya mandaron esa tarea, ahora estamos en esta cuarta secuencia donde estamos hablando sobre los círculos y puntos de la Tierra, que son los paralelos, los meridianos y los polos. Mencionaremos que para poder localizar con precisión un lugar, un medio o un territorio en la superficie terrestre, es necesario tener dos referencias. La primera, que son los círculos, los polos y los meridianos, y la segunda, que son las coordenadas. Empezaremos por las líneas imaginarias, que son el eje terrestre, los polos, el ecuador, los paralelos y los meridianos. Empezamos con el eje terrestre. Decimos que el eje terrestre es una línea imaginaria sobre la cual la Tierra hace su movimiento de rotación. En los extremos se encuentra el polo norte y el polo sur. Estamos ahora hablando del ecuador. ¿Qué es el ecuador? Es el círculo máximo que está aquí, es perpendicular al eje terrestre y divide a la Tierra en dos hemisferios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur. Y hablamos de los paralelos. Los paralelos obviamente son círculos perpendiculares, aquí los estamos viendo, al eje de rotación. Ustedes observen, esos son los perpendiculares. Entre sí, están trazados desde el ecuador hacia el norte y hacia el sur. Tenemos cuatro paralelos que son muy importantes mencionarles, que está el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, y estamos hablando del círculo polar ártico y del círculo polar antártico. Y luego vienen los meridianos que son también círculos imaginarios verticales, son los meridianos y antimeridianos. Los meridianos se tomó en cuenta a partir de la ciudad de Londres, en Inglaterra, se tomó ahí como el primer meridiano cero, y luego viene la parte de atrás, el antimeridiano, que es la otra parte de la circunferencia. Maestro. Bueno, ya que sabemos que es un paralelo, que es un meridiano, pues vamos a ver cuál es la importancia de saber esta información. Bueno, es muy importante que nosotros sepamos qué es un paralelo y qué es un meridiano, porque nosotros podemos ubicar cualquier punto en la superficie terrestre, ya sea un medio, un lugar, un territorio. Nosotros lo ubicamos mediante el uso de las coordenadas geográficas. Estas coordenadas son dos: la coordenada geográfica que nos mide la latitud y la coordenada geográfica que nos mide la longitud. La latitud se divide en dos. Como nos mencionaba la profesora Úrsula, está la línea que se llama la línea del ecuador, que es de los 0 grados. Esta línea nos mide la latitud, que es latitud norte hacia arriba, que va de los 0 a los 90 grados norte, y la latitud sur, que va de los 0 a los 90 grados sur. De este modo nosotros podemos ubicar cualquier punto en la superficie terrestre que va de los 0 a los 90 grados. La siguiente coordenada es la longitud. La longitud se mide a partir de la línea que se llama el meridiano de Greenwich, que se encuentra aquí. Esta línea va de los 0 grados a los 180 grados longitud este, y de los 0 grados a los 180 grados longitud oeste. De este modo vamos a poder ubicar cualquier punto en la superficie terrestre, ya sea de longitud este u oeste. Es muy importante que nosotros podamos ubicar cualquier punto en la superficie terrestre sabiendo estas coordenadas geográficas, tanto latitud como longitud. Además de esto, tenemos otra coordenada muy importante, que es la altitud. La altitud son los metros a los cuales se encuentra cualquier punto de la superficie terrestre a partir del nivel medio del mar, que es los 0, hasta la punta o la cúspide de cualquier superficie terrestre. Por ejemplo, la Ciudad de México se encuentra a una altitud de 2.240 metros sobre el nivel medio del mar. Entonces es muy importante que nosotros podamos ubicar cualquier punto en la superficie terrestre
con las coordenadas geográficas que son latitud, longitud y la altitud. Y como tarea vamos a dejarles un pequeño ejercicio en su libro de texto, en la página 38, les vamos a dejar que ustedes ubiquen mediante el uso de la latitud y la longitud, que nos ubiquen tres puntos. Van a ubicarnos la ciudad de Buenos Aires, nos van a ubicar la ciudad de El Cairo y nos van a ubicar la ciudad de Sydney. Nos van a proporcionar lo que es la altitud, la latitud y la longitud. Como les acabamos de explicar, nos los tienen que dar esa información en grados, la latitud y la longitud, y la altitud en el nivel medio sobre el nivel del mar. Pues bueno, muchas gracias por esta clase que les acabamos de dar. Nos despedimos la profesora Úrsula, el profesor Eder. Nos vemos en las siguientes secuencias.